las tardes y bienvenidos al Estadio Deportivo Femenino, donde se celebra el partido por el tercer y cuarto puesto de categoría junior masculino de primera. Vamos a presentar a los dos equipos de la segunda semifinal. Por parte de Lanza Tumarín, con el número 6, Marco Fernández Vázquez. Con el número 8, Carlos González Torbón Fernández. Con el número 10, Jaime López García. Con el número 13, Ander Amahou Fernández. Con el número 16, Enol Rodríguez Menéndez. Con el número 24, Álvaro Pérez Muñoz. Con el número 26, Miguel Menéndez Lagunilla. Con el número 29, Álvaro García Margolles. Con el número 30, David Sanfurco Roja. Con el número 33, Nelson Mantón Castillo. Con el número 56, Alberto Morán Betancur. Y con el número 85, Segur Pérez Mortal. Como entrenador, Alberto Carmona. Y ayudantes, Bruno Ramos y Manuel Martín. Y ahora, por parte de Sanfer Alfa, con el número 00, Edmundo Martín Moreno. Con el número 0, Diego Torres Romero. Con el número 1, Isaí Fernández Alba. Con el número 4, Pedro Cipriano González. Con el número 10, Martín Muñiz Mayores. Con el número 11, Emilio García Arturo. Con el número 16, Hugo González Llano. Con el número 19, Pelayo García Arturo. Con el número 20, Guillermo Rodríguez Lorenzo. Con el número 25, Lucas Álvarez Fernando. Con el 32, Damián Prats Álvarez. Y con el 33, Sergio Rivadía. Con el entrenador, Edmundo Martín Moreno. El encuentro está centrado por Manuel Paso Rivero Bravo y como auxiliar Ignacio Cortizo Alonso. Mucha suerte a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Dentro de unos minutos va a empezar el partido. La Federación de Baloncesto del Principado de Asturias te recuerda. ¡Hemos venido a disfrutar y a pasar un buen rato! Tenemos que respetar a los jugadores y las jugadoras, a los entrenadores y a las entrenadoras, a los árbitros y a las árbitros, a los oficiales y a las oficiales de mesa, a los espectadores y a las espectadoras, y al personal encargado de la instalación. Vamos a aprender. Hacemos deporte. Mejoramos. ¡Hacemos muchos amigos! ¡Mamá, Luis! Los entrenadores son los que mandan. Mamá, papá, no me deis instrucciones, que me ponéis nervioso. Todos somos deportistas. Todos somos miembros del mismo deporte. Debemos cuidar las instalaciones. No pagas tu frustración con el mobiliario. Romper, golpear, deteriorar no beneficia a nadie. Y puede tener consecuencias de responsabilidad civil. Si llegas una vez empezado el partido,
trata de molestar lo menos posible hasta llegar a tu asiento. Todos y todas nos podemos equivocar, pero lo que no está justificado son... los insultos de ningún tipo, todos racistas y sexistas. Las faltas de respeto. Y los comportamientos violentos agresivos. Y las actitudes provocativas o retadoras. Como espectador, no pretendas ser el protagonista del espectáculo. No utilices lenguaje soez o malsonante. Ten buena educación. Y por último, mantener limpias las instalaciones, usar las papeleras. Muchas gracias por involucraros y sumaros a la campaña de concienciación social Yo me comporto y tú, Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, encestando valores. Buenas tardes, bienvenidos a la disputa de las finales de la final a 4 del campeonato de Asturias en categoría junior masculina que se celebran este fin de semana en el Polideportivo Luis Riera Posada, Pumarín en Oviedo. Vamos con el tercer y cuarto puesto después de la definición de las semifinales del día de ayer. Adva Sanfer y Pumarín y Lanza Pumarín Círculo Gijón se van a enfrentar ahora mismo por el tercer y cuarto puesto. Tenemos con nosotros a Adrián Martín, entrenador de Alimerca Baloncesto, como comentarista. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué nos puedes contar de cómo fueron los partidos de ayer y qué podemos esperar de este tercer y cuarto puesto? Bueno, los partidos de ayer, a nivel de resultados, la primera semifinal ganó el OCB 109-55 en frente al Adva Sanfer. Y la segunda semifinal ganó Grupo Covadonga 91-70 a Ilanza Pumarín Círculo Gijón. Podemos esperar un tercer y cuarto puesto igualado, donde ya tenemos los quintetos en pista. Por parte de Pumarín están con el número 8 Carlos González Orbón, con el número 26 Miguel Menéndez, con el 24 Álvaro Pérez, y nos quedan dos, que es con el número 33 Nelson Bantú y con el número 10 Jaime López. Y por parte de Sanfer Adva tenemos con el número 11 a Emilio García, con el número 16 a Hugo González, con el 25 a Lucas Álvarez, con el 1 a Isaí Fernández y con el... es que no lo veo bien desde aquí. Con el número... espera, que está metido ahora. Y también tenemos a... Lucas Álvarez. Bueno, partido arrancado, partido empatado a 2 puntos. Penetración de Adva Sanfer, que acaba en falta de Pumarín. Bueno, ayer vimos que son dos equipos que juegan con mucha energía, muy rápidos, que van al aro sin miedo, pero que tal como habían acabado la liga regular no les alcanzó para competir quizás un poquito más ante los dos favoritos, que eran tanto el OCB como el Grupo Covadonga. Sí, un partido bueno, donde yo creo que va a tener, si no me equivoco, va a tener una anotación alta. Son dos equipos que les gusta mucho atacar a muchas posesiones, muy rápido, y donde las defensas tampoco predominan mucho de alguna manera a nivel físico, digamos. Ya juega Pumarín, lanzamiento de 3, se quedó un poquito corto, será balón en línea de fondo para Adva Sanfer. Vemos hoy un Pumarín que no solo tiene una puerta, tiene las 3 puertas o 4 abiertas por el calor que está haciendo hoy en Oviedo.
Ayer se notó a los jugadores, a algunos pasar bastante calor y tener que salir a refrescarse, la verdad. No sé si puede ser un factor a lo largo del partido, pero... Cuando vemos ahí, balón perdido en ataque, minuto y medio de juego, reinan un poquito más las imprecisiones, ¿no? Están jugando un tercer y cuarto puesto y hasta que entren en el partido, pues les va a costar un poco. Sancio de ayer también acumulado, sobre todo jugadores importantes de Pumarín, como Álvaro Pérez, que acumuló como entre 30 y 40 minutos, y muchos jugadores más. Entonces, bueno, yo creo que el cansancio también se nota. Y el tercer y cuarto puesto, bueno, siempre es un partido trampa, ¿no? Un partido que vienes de perder una semifinal y que cuesta entrar y cuesta volver a tener buenas sensaciones. Precisamente ahora es Álvaro Pérez, que cede el balón a Jaime López, otro tiro errado. Recuperación de nuevo de Pumarín. Para el partido el colegiado con un golpe en la cabeza. Escuchamos las indicaciones de los entrenadores mientras el partido se detiene. Parece que está todo correcto. La verdad que menudo día de baloncesto hemos tenido ya aquí en Pumarín después del partido de esta mañana. Que por fin un partido tranquilo aquí en casa. Sí, un partido bastante, bastante tranquilo y sobre todo, bueno, con victoria, que era lo que interesaba, obviamente. Bueno, balón en banda. Pumarín, penetración del número 8, Carlos González Orbón. Y dos puntos suben el 2-4 en el marcador. Lanzamiento triple. Alba Sanfer al hierro. Rebote y a correr. Jaime López. Falta personal. ¿Serán tiros? No. La pitó abajo. Colegiado del encuentro. Bueno, recordamos que este partido lo pueden seguir gracias a la producción de Bing TV en los canales oficiales de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. Así como luego la final a partir de las 7 de la tarde. Se duele un jugador de Pumarín en el suelo. Carlos González. Bueno, esta categoría junior que... Estás a un paso del senior, ya se puede considerar formativa, pero estás un pasito ya de disputar pues, autonómica, nacional, EVA. ¿Qué es lo importante en una estancia final como esta, Adrián? Bueno, una estancia final, sobre todo como esta, al final es ganar, yo creo, ¿no? Los equipos quieren ganar y ya vemos un baloncesto competitivo, más táctico, más de rendimiento, con los equipos con las ideas más claras, sobre todo más claras a qué quieren jugar, qué jugadores pueden hacer daño en mi equipo, qué jugadores nos pueden hacer daño y tenemos que tener controlados. Bueno, al final es mucho más táctico y es todo a un partido y es incluso a veces como una partida de ajedrez. Bueno, hay que tenerlo todo muy controlado y saber utilizar qué jugadores en qué momento determinado y luego pues sobre todo a nivel físico vemos que bueno son partidos a mucho ritmo, a muchos puntos y con una dureza física bastante, bastante determinante. 6 minutos 50 para finalizar este primer cuarto, 2-4 en el marcador, bola interior y buen tapón del número 16 Hugo González, gran acción defensiva. Ayer fue uno de los destacados en el partido de la semifinal, Hugo. Y ya juega Pumarín. De fondo, de tres y adentro. 2-7, primer acierto exterior del partido. Da la réplica Adva. Sin fortuna y a correr Pumarín. Para dos, 2-1. Álvaro Pérez, que tendrá opción de estirar la renta de este 2-9 a un posible 2-10. Vemos que hay cambios en las filas de Sanfer. Se retira Pedro Villena
y Lucas Álvarez y entran con el número 1 Isaí Fernández y con el 10 Martín Muñiz. El lanzamiento libre que entra. Primera renta interesante para el conjunto gijonés, que tendrá que responder Alba Sanfer con un buen corte, pero se encontró con el tapón. Vertical al aro, buena rotación del balón, lanzamiento triple que no va. Y hay falta en el rebote, será falta en ataque. Y jugará el conjunto avilesino. Emilio García, que ordena los suyos. Buena mano. El balón continúa siendo, para el que fue, si no me equivoco, cuarto clasificado en la liga regular. Sí, correcto, cuarto clasificado de la liga regular. Y ya tiene el balón Hugo, que es un jugador bastante largo, con un buen físico, donde, como dijiste tú antes, ayer fue uno de los jugadores destacados, y es un jugador a tener en cuenta en este partido. Vemos ahí a Alberto Carmona a dar indicaciones a los suyos, y ya pone el balón en juego Alba Sanfer. Buen juego al poste, se le queda cortita. Y de nuevo Pumarín corriendo. Da la réplica Alba Sanfer. Bonita la canasta para poner el 4-10 en el marcador cuando vamos a llegar al ecuador de este primer cuarto. Bueno, se engancha un poquito Alba al partido, ¿no? Se podría escapar un poquito a renta ahora, pero está más igualado. Sí, al final si es un equipo que si le dejas correr y le permites jugar rápido, te va a hacer daño. Y como, bueno, bien decía Alberto Carmona antes, dando indicaciones a los suyos, están intentando hacer una defensa donde colapsan mucho el ataque rival, donde intentan cambiar en todos los bloqueos, pero todo eso tiene que ser fruto primero de un buen balance defensivo. Si ese balance defensivo no existe, es donde Sanfer se va a sentir cómodo y va a poder tener opciones fáciles de meter canasta. Cuando ya Miguel Menéndez. Intento de penetración, hay falta personal sobre Ander Amjud. Y nuevo cambio en las filas de Alba Sanfer. Se retira Emilio García y entra Pedro Villena. Jugando ya Álvaro Pérez, que intenta penetrar, fácil hacia el aro y coloca el 4-12 en el marcador. 4 minutos 25 segundos de este primer cuarto aquí en Pumarín. Juan Alba Sanfer intentaba la individual, no salió. Y a correr. Jugando en transición. Buscaba al lado de la mano derecha, no consigue la canasta, pero sí ha obtenido el rédito de la falta personal. Aviso de técnica al entrenador Edmundo Martín, entrenador de Alba Sanfer. Bueno, algo no le ha gustado. Sí, bueno, puede ser que no le haya gustado el exceso de contactos de la última jugada, cuando penetró un jugador suyo. Pero bueno, al final son cosas que suceden en un partido donde, bueno, al final el ritmo físico predomina y son situaciones que pueden pasar. Anota los dos Miguel Menéndez,
Si no me equivoco, sí, Miguel Menéndez. Para el 4-14, ya son más 10. Para Pumarín. Juega. Amaga el triple. Y ahora sí. 7-14. Triple de Pedro Villena. Intenta dar la réplica a Pumarín, al hierro. Y a correr Alba Sanfer. De lejos. Un tapón por medio y otra vez. Esto no para, ¿eh? No, es un ritmo frenético de partido. Al final, nada, tienen siempre que buscar la primera opción, que es correr el contraataque. Y luego ya, si no, parar, jugar. Si, siempre y cuando el balance sea bueno. Vemos otra vez que el ataque va más rápido que la defensa. Viene de meter un triple, no es una mala opción. Y acaba en falta. Falta cometida por Pelayo García. Si no me equivoco, correctamente es la segunda falta. Y hay cambio en las filas de Pumarín, se retira Miguel Menéndez y entra y regresa a pista Carlos Sorbón. Serán tiros ya, está en bonus el conjunto avilesino. Bueno, y vemos poquito a poco las gradas de Pumarín poblándose. La verdad que tanto las señores junior como cadetes infantiles en cualquier pabellón. Bueno, lo hizo esta mañana las chicas, que precisamente ha ganado Alba Sanfer el título femenino. Había mucha gente en Avilés, padres, familias, amigos de otros clubes que vienen a estas finales, ¿no? Sí, al final es el momento esperado del año, de la temporada, para mucha gente. Final, bueno, son finales donde se juegan cuatro partidos, teóricamente de bastante nivel. Los cuatro mejores equipos de Asturias en cada categoría. Y nada, bueno, pues hay mucha gente que nos gusta el baloncesto y qué mejor que venir a verlas. Había anotado un tiro libre de los dos. Pumarín recupera la pelota. Acción individual. No va. Rebote ofensivo. Y coloca el 7-17 en el marcador, recuperando la ventaja de 10 puntos. Buena jugada. Que no acaba por finalizar. Y otra vez Pumarín. Y otra vez hacia adentro, bien doblado ese balón. Buscando el bloqueo directo. A un paso. Un poco Rocas Jokubaitis, ¿no? Un poquito. Sí, hubo ahí la finalización a una pierna ahí en el aire, 4 o 5 metros. Típica del jugador del Barça, Rocas Jokubaitis. Hay un dato a destacar ahora mismo en Sanfer, en pista, con el número 0, está Diego Torres, es jugador infantil. Infantil, que estuvo invitado a la minicopa Endesa con Monbrus Obradoiro esta temporada. Nada, un jugador a seguir también, con una planta y una envergadura y un cuerpo bastante interesante, y veremos hasta dónde puede llegar este jugador. Bueno, Diego lo conocemos de campus y muchas actividades de las selecciones asturianas. Y bueno, el dato de la minicopa no lo recordaba, interesante para la proyección del jugador y para la promoción también del buen trabajo que están haciendo los clubes en Asturias. Serán dos tiros libres. Para Alba Sanfer, el primero que no va. Pedro Villena con el segundo. Tampoco. Miguel Menéndez que invierte el juego. Amenaza exterior. Busca el reverso. Y eso van a ser pasos. 3 segundos en zona. Como comentabas, Adri, los dos equipos en bonus. A falta de 1:36 para acabar el primer cuarto. Factor clave también las faltas en un partido así.
Sí, claro, sobre todo si algún jugador importante se carga de faltas, hay que buscar soluciones en otros jugadores y a veces es difícil de gestionarlo también. Y hay falta personal ahora del número 13 sobre Diego Torre, que dispondrá de dos lanzamientos libres. Adentro el primero. El segundo no va. Y son 8-17 a 1-15 para acabar este primer cuarto del tercer y cuarto puesto del Campeonato de Asturias en categoría junior. Jugando Bumarín, lanzamiento de tres. No coge aro. Despistó en el rebote. Alba Sanfer se da bola para Bumarín. Tiro no tocó aro, con lo cual son 6 segundos de posesión. Vamos a ver qué situación puede. Qué situación de fondo van a jugar ahora. Con pocos segundos para el final. Bueno, vemos la de siempre para el triple arriba. Que. Normalmente, si el balón cae sobre Álvaro Pérez, tiene bastante efectividad. Consiguió el triple. Ya son 8-20 dentro del último minuto. Da la réplica. Con un triplazo. 11-20, rebaja la diferencia a 9 puntos. Mínimo dos posesiones por jugar. Bola interior. Ha habido algún contacto ahí. Balón hacia afuera. De tres otra vez. Al hierro y se sale. Y a correr Alba Sanfer. Muy bien. Recoge el rebote. Y dos puntos. Está acabando bien el primer cuarto, Alba. Sí, al final con ritmo. Bueno, fue una buena acción individual por parte de Diego Torre, el triple aquel. Y ahora Pumarín otra vez hace un mal balance defensivo y lo aprovechan corriendo el contraataque hacia canasta. Finaliza el primer cuarto con un 13-20 en favor de Irán Zapumarín, Círculo Gijón. Y podemos repasar un poco las estadísticas de este primer cuarto. Los jugadores más destacados, bueno, el más destacado del partido con 12 puntos de momento es Álvaro Pérez por parte de Pumarín, con dos triples convertidos, y por parte de Adba Sanfer, Diego Torre con 4 puntos con este triple que acabamos de ver, y Pedro Villena con 5. Bueno, pues esos son los números. Y la verdad que ha empezado muy bien el equipo Pumata, ¿no? Como le gusta llamarse. Pero bueno, se está enganchando al partido Alba Sanfer y esperemos a ver si esto va a llegar muy igualado al final o cómo puede ir resultando el pasar de los cuartos. Todo dispuesto para dar comienzo al segundo cuarto. Saltan a pista los jugadores de Alba Sanfer, también los de Irán Zapumarín, Círculo Gijón. Será bola para los gijoneses. Buena mano, balón recuperado de vuelta. Un 3 para 3, hacia adentro, sobre el contacto.
pero no acaba por entrar. Y ahora a correr. Ha ido con fuerza, tampoco hay nada. O sea, por ganas e intensidad de estos dos equipos no les va a faltar, ¿eh? No, vemos. Ahora vemos que está defendiendo muy cerrado Sanfer, colapsando mucho. Y con muchos contactos en ambos lados de la cancha, sobre todo a la hora de finalizar, a la hora de ir a taponar. Y vemos como ahora quitaron falta a favor de Pumarín y son dos tiros libres para Miguel Menéndez. Ahí va Miguel Menéndez con el primero. Adentro. El segundo también. ¡Vamos, chicos! Wow, Martín Muñiz. Para Diego Torre. Y hay falta personal sobre Hugo González. Jugará de fondo Alba Sanfer. Lanzamiento triple del número 4 que convierte Pedro Villena. Ya vemos que este jugador lleva dos triples ya. Por lo que parece, no lo conocía, pero es un jugador bastante, bastante anotador, que puede generar tiros tras bote, ¿no? Veremos cómo evoluciona durante el partido. Y si puede darle más soluciones desde la línea exterior a su equipo. Triple importante para ponerse a 6. Cuando se ha consumido apenas minuto y medio de este segundo cuarto. Y ya vemos en la grada, seguimos viendo aquí pasar a gente conocida. Estaban las chicas juniors del Oviedo Baloncesto cogiendo los bombos para animar luego a sus compañeros en la final de las 7 de la tarde. Y ya el balón en juego, recuperado por Pumarín, que viene, que bonita la finta. Se fue hacia el aro. Miguel Menéndez. Y ha sacado dos tiros libres. Una falta para cada equipo en este cuarto. Había una técnica, además. Una técnica de entrenador de Sanfer, Edmundo Martín, bueno, por las reiteradas protestas a la hora de los contactos, a la hora de finalizar. Lanzamiento libre que anota Menéndez. No entró el de la técnica. Y el segundo tampoco. Y jugando en transición, Sanfer. Y hay falta personal. 2-1. Conseguido por el número 1. Isai Fernández. Seguimos en lo mismo, ¿no? Al final, si permiten correr a este equipo, va a tener soluciones fáciles para poder anotar y para poder meterse en partido, que es lo que necesita. Y, bueno, sobre todo con Isai Fernández, es un jugador también muy eléctrico, muy vertical a canasta, que el año pasado en la final a 4 cadete ya lo demostró, es un jugador con mucho talento y que estos partidos le gustan. Jugando Pumarín. Se ha puesto en una zona 2-3. Alba Sanfer. Pequeño despiste ahí, dejó solo el jugador en la esquina, pero hay rebote.
trataba de salir Alba Sanferú, un error, una caída, un jugador, algún contacto de más también. Otro más hacia el aro, no pitan nada. Bola recuperada, solo para dos. Y es... Ya tenemos a Alba Sanferú a dos puntos, que entre contraataque y la defensa en zona le están dando muchas alas para meterse en partido. También errores no forzados, errores de tiros solos, finalizaciones que Pumarín no está encontrando. Y eso, cuando no metes, la zona pues, se te cierra más y aún se te hace más bola y cuesta más encontrar soluciones. Rebote capturado por Alba Sanfer, que sale pasándose el balón. Ya en campo contrario, lanzamientos de la esquina, punteado. Y adentro, primera ventaja. Primera ventaja para los avilesinos, 24-23, 7 minutos y 7 segundos para finalizar el segundo cuarto. Y Alberto Carmona, que solicita tiempo muerto en cancha. Tiempo muerto solicitado por Alberto Carmona. Bueno, buenos minutos ahora, muy buenos primeros minutos del cuarto para Adva Sanfer, donde el ritmo y la defensa en zona les han hecho ponerse uno por arriba. También están teniendo bastante acierto desde la línea exterior, que al final es un dato a tener en cuenta, además en un partido así donde necesitas anotar de manera cómoda. Bueno, hablabas de esa zona. Las zonas se rompen o corriendo o anotando en los momentos oportunos, ¿no? Desde fuera para incomodar esa defensa. No hay mejor manera de romper una zona que metiendo de tres, al final. Si te cuesta meter de tres, la defensa aún se crece más, aún cree más en ello y le da más comodidad a la hora de defender. Una zona se ataca moviendo bien el balón, rápido, encontrando el balón interior, con cortes, o si no, al final también lo puedes encontrar en los 5 primeros segundos del ataque, en transición y contraataque. Veremos a ver qué plantea ahora los dos entrenadores tras el tiempo muerto solicitado por Pumarín. El equipo que ya ataca y acaba de cometer campo atrás por los pelos. Muy justo, un campo atrás muy justo. También es muy arriesgado dar el balón ahí cuando el jugador, cuando no sabes si tu compañero acabó de pasar el campo, ¿no? El árbitro lo dio claro, decidió que era campo atrás y así fue. Pues jugando ya Alba Sanfer sobre un pick and roll central para el Spanish. Balón a la esquina, tiro liberado. Y segundo triple consecutivo de Alba Sanfer, que se coloca 27-23. Mantiene la zona. Es una zona, pero es una zona agresiva. Están yendo arriba a defender el balón, los dos tíos de arriba. Lanzamiento triple que no entra, pero hay rebote ofensivo. Un contra de la zona es el rebote defensivo, que dejas muchos más espacios para que el ataque pueda coger el rebote ofensivo y se pueda meter ahí. Penetraba David Sanjurjo, se encontró con el cuerpo de un jugador de Alba Sanfer, cometió falta personal y serán dos tiros libres. Allá va el número 30 con el primero, lo convierte. El segundo al hierro. El rebote, pero pisó el jugador de Pumarín. 2-7-2-4-6-23 de este segundo cuarto. Juega ya Alba Sanfer.
Lanzamiento triple, lejano, no va. Luchaban el rebote de los dos jugadores y será posesión para los gijoneses. Poste arriba, poste abajo, buscando sobrecarga. Lanzamiento triple y no va. También abusando demasiado del triple ahora Pumarín, sin meter primero el balón dentro. Les está costando encontrar esos dos espacios. Entonces hace que la defensa aún esté más cómoda y pueda controlar más el rebote y puedan correr en el contraataque, que es lo que les está haciendo daño. Bueno, pues tenemos al colegio San Fernando, San Feradua, que le ha dado la vuelta al partido en este segundo cuarto, presentando alternativas tácticas. Y a un Pumarín que se está atragantando un pelín cuando había comenzado genial el partido. Veremos a ver. Balón dentro. Se agota la posesión. 3 segundos. Tiene que lanzar sobre la bocina y ese lanzamiento quedó fuera de tiempo. Bueno, vemos una acción aquí un poco polémica ahora. Pito el árbitro 24 antes de que sonara la bocina, creo yo. Bueno, muy, muy justa, digamos. Y nada, ahora hay cambios en las filas de Sanfer. Se retira Pedro Villena y Diego Torre. Dos jugadores con bastante protagonismo en anotación en este partido. Veremos si vuelven a entrar rápido a pista, que sería lo loco. Ecuador de este segundo cuarto, jugando Adva Sanfer. Busca el individual. Hay un manotazo al balón, recupera y trata de correr. Pumarín no lo consigue. Balón a la esquina, lanzamiento triple y adentro. Vemos sorprendente el acierto de tiro de tres de Sanfer. Aparte, muy buenos tiros después de dividir el balón, después de sacarlo fuera. Tiros liberados, sobre todo desde la esquina, y con un gran acierto. Y con un buen movimiento de balón por parte de Sanfer, nada egoísta, ningún jugador de momento, compartiendo mucho el balón. En cambio, en Pumarín vemos que hay dos o tres jugadores que absorben más el balón, que tienen más responsabilidad. Y eso también a lo mejor hace que el ataque no sea tan fluido y no tengan tantas opciones de anotar. Bueno, ha habido falta personal sobre Álvaro Pérez, que tratará de convertir los dos tiros libres. Quizás más vertical, ¿no, Álvaro Pérez, a la hora de buscar la canasta en Pumarín? Sí, Álvaro Pérez es el jugador que está asumiendo las riendas. Bueno, lleva todo el partido asumiendo las riendas y queriendo el balón, que es lo que a él le gusta, tener el balón. Y vemos ahora cómo hay rebote ofensivo y otra vez recibe para volver a tirar. Vemos que Pumarín está muy desacertado en tiros cerca de canasta, rebotes, y ahora muy bien atrás, muy bien en defensa, y a correr y a tener una acción cómoda que hace tiempo que no tenían, y consiguen anotar. Canasta del número 13, Ander Amayud, para este 30-26. 4 minutos restan para acabar la primera mitad. Sabiendo que a Sanfer le quedan los dos tiempos muertos aún por pedir, yo creo que no sería mal momento ahora, porque están llevando el partido a mucho ritmo, a muchas posesiones, y quedándole dos tiempos muertos a falta de 4 minutos, no sería un mal momento para pedirlo y poder volver a ajustar la defensa, que ahora están encontrando ya más situaciones liberadas dentro por parte de Pumarín, y no sería un mal momento para... Sí, todo además por acá de entrar en bonus. Y con la falta personal, Enol Rodríguez tendrá 2 tiros libres para tratar de achicar la renta a tan solo 2 puntos. Va con el primero,
y no acierta. El segundo tampoco. Sanfer de tres, adentro. Triple de Martín Muñiz, insiste con la zona. Mejora Pumarín atacando ese espacio central, pero no consiguió la canasta. Y otra vez Alba Sanfer a correr. Otro lanzamiento liberado. Y se salió, rebote ofensivo. Importante rebote ofensivo para el 35-26. Ya hay tiempo muerto en cancha. Máxima ventaja para el conjunto avilesino. Si me hubiese hecho caso a mí, hubiese gastado un tiempo muerto y no hubiese tenido esta reacción que ha tenido ahora en 30 segundos. Se ha puesto 9 arriba. Ahora vemos que el tiempo muerto lo solicita Alberto Carmona por parte de Pumarín y tiene los tiempos muertos agotados. Entonces ahora Sanfer está en una situación muy favorable con los dos tiempos muertos que puede solicitar aún, 9 arriba a falta de 3 minutos para acabar el partido, y con un juego muy colectivo, muy rápido, muy alegre. La verdad es que me está sorprendiendo bastante para bien por parte de Adva Sanfer. Bueno, quizás ayer no se vio a estos dos equipos en contra rivales incómodos para ellos, no fue en los partidos en los que podían mostrar todo su potencial, y sí que se está viendo que juegan a baloncesto. Sí, al final juegan a baloncesto y sobre todo con las ideas muy claras, cada equipo con su estilo, no tienen un estilo parecido, pero juegan con las ideas muy claras y saben qué hacer y cómo jugar en todo momento. Ha sonado ya la bocina, siguen los entrenadores insistiendo en las instrucciones a sus jugadores. Van a restar 3 minutos, 8 segundos de este segundo cuarto, 35-26. 9 puntos muy jugosos para Alba Sanfer, tal y como se había puesto el partido en la primera mitad. Y suena ya hasta la música, creo que se habían olvidado de la animación en el pabellón. Sí, ya mucho que no sonaba la música y ahí la tenemos de nuevo. Se disponen dos equipos ya en la cancha para reanudar el partido. Miguel Menéndez subiendo el balón. Esa zona 2-3 en la que insiste Alba Sanfer. Ahora más ajustada con el pívot, bueno, en este caso Hugo, arriba y abajo todo el rato. No sabemos muy bien si es una 2-3, una 3-2. Ahora camuflando mucho con el interior móvil, moviéndose de un lado a otro. Muy buena alternativa defensiva de Sanfer. Y que de nuevo les da éxito, porque ya juegan en ataque. Balón interior, buen pase. Juego entre postes. Arriba, abajo, efectivo. 37-26. Intento de Pumarín, que no va, a correr otra vez de la Sanfer. Es un 3 para 2 desde el triple y adentro. Madre mía, vaya manera de enchufar, sobre todo en contraataque, sin pensarlo, casi sin rebote. Muy bien, ideas muy claras. Otra vez que tiene el balón. Y otro triple para Pedro Villena, que es el cuarto triple del partido. Un nuevo triple para Alba Sanfer. Pumarín, que se ha quedado estancado en esos 26 puntos. Ahora sí que mueven el balón. La sobrecarga, lanzamiento de tres al hierro. Otra vez que el balón no vuelve a circular por el interior. Solo buscan el bloqueo indirecto ahí en ese triple donde no les está dando éxito. Y vemos un juego de Alba Sanfer completamente
increíble, súper alegre de ver, teniendo las ideas muy claras en defensa y en ataque, jugando alegre, todo el mundo puede participar, ataques cortos pero a la vez muy efectivos. Sorprendido, la verdad, otra vez, pero muy bien, me está gustando mucho la manera de jugar de este equipo. Son 43-26, la máxima diferencia del conjunto dirigido por Edmundo Martín. Veremos a ver a la vuelta de este tiempo muerto que han preparado los dos equipos para finalizar la primera mitad, en la que a priori este resultado no tenía por qué darse, podría ser una posibilidad, pero... ¿Cómo empezó el partido? La verdad es que nadie se esperaba una remontada así. Yo creo que la máxima diferencia para Pumarín fue de 19-7 o 17-7, y ahora el marcador es de 43-26. Y al de... pongamos casi 39-31. Ya juega Adua Sanfer para el último minuto y medio de esta primera mitad. También ajustado en zona Pumarín, pero... No hay mejor manera de contestar la zona que con un triple. Cosa que en Pumarín no sucedió, y aquí a la mínima que se pusieron en zona respondieron. Pedro viene otra vez desde larga distancia. Será balón ahora para el conjunto de Pumarín. Pero es que ya son 20 puntos de diferencia. Llena que ve el aro como una auténtica piscina ahora mismo. Y lo bueno es que tiene la confianza de sus compañeros, que le dan el balón para que tire él y para que genere desde el triple. Rebote para Alba Sanfer, que vuelve a correr la pista. Dos para dos, se frena. Ordena el juego, esquina a esquina. Se levanta sin pensar. Y ese balón que casi entra. Ahora es Pumarín quien quiere dar un poquito de ritmo. Hacia adentro Álvaro Pérez, que consigue romper la sequía de su equipo. 46-28. La individual saca la personal. Será falta de tiro, dos lanzamientos libres. Hablábamos de zonas, siempre en categorías inferiores es una cosa polémica, por ya como un recurso, como ataques de entrenador, cuando se está trabajando la formación de los chavales, pero ya en categoría junior yo creo que es una herramienta a utilizar, ¿no? Sí, ¿por qué no en cadete también? Al final hay muchos tipos de zona. Una zona donde está todo el mundo atrás sin defender a nadie, pues no es una zona que en formación se tiene que trabajar. Pero una zona como la de Samper, los dos tíos muy arriba, el pívot activo arriba y abajo, los otros dos defendiendo bien los unos contra unos desde esquinas. O sea, es una zona, pero es una zona agresiva donde están las ideas claras, donde saltan siempre al balón, no dejan tirar. Saltan siempre al balón, defienden uno contra uno. Ahora llego tarde al close-out y metió la mano. Pero la intención la tienen, la de ir a defender y estar activos. Entonces, una zona así en formación, pues está bien. Lanzamiento libre, el primero que anota Miguel Menéndez. Con el segundo, allá va, adentro. Y tiempo muerto a preparar la última posesión de esta primera mitad por parte de Alba Sanfer. 46-30 en el marcador. Cuando restarán 22 segundos en el reloj. Podemos repasar estadísticas si quieres, Adri. Pasamos estadísticas ahora antes de que termine la primera mitad. El jugador más destacado de este cuarto, lógicamente, es Pedro Villena, con 5 triples. 17 puntos, 5 de 8 en triples. Y luego
de su equipo le siguen Isaí Fernández con 8 puntos y Hugo González con 6, que está un poco, digamos, pasando desapercibido, pero porque el equipo a lo mejor tampoco le necesita gracias al acierto exterior. Y por parte de Pumarín siguen los 14 puntos de Álvaro Pérez. Se disponen ya los dos equipos a saltar a la cancha para jugar los últimos 22 segundos de esta primera mitad. Y será balón para Alba Sanfer. En juego ya. Presiona toda cancha por parte de Pumarín. Comete falta personal. La tenía para gastar. Un poco pronto a lo mejor, pero bueno. Si la idea era apretar y ir al límite sabiendo que tenían una falta por dar, es buena opción. Equipos en bonus. Le queda todavía una falta a Pumarín por dar. Bueno, entonces sí que tiene un poco más de sentido esa falta. Y si nos... Ah, no, sí que tenían bonus, perdona. Tenían bonus y si les pone Sanfer a tirar dos tiros libres. Bueno, situación en la que va a lanzar dos tiros libres Emilio García. Y con esta falta se asegura, pese a que te puedan anotar, tener la última posesión. Y lanza Pumarín, círculo fijo. Anota el primero. Vemos un poco cambios de balonmano, ¿no? Como diría, por parte de ambos equipos. Metió a dos jugadores cadetes y Pumarín ahora para defender esta última acción y poder gastar una falta. Y ahora vemos cómo teóricamente se van a volver a sentar y van a entrar los jugadores con más efectividad a la hora de anotar para afrontar este ataque. Y pasa lo mismo en Sanfer, pero en este caso al revés. Convirtió los dos tiros libres. 48-30, 10 segundos en el reloj. Presiona toda cancha. Estaban 6 jugadores de Pumarín en cancha. Corregido ya el error. Bola en juego. Al ataque. Penetración sobre tabla que no va. Rebote. Regala el balón. Lanzamiento triple que no va. Y con eso llegamos al término de los primeros 20 minutos. Alba Sanfer 48, Pumarín 30. Nos vemos dentro de 10 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Dentro de unos minutos va a empezar el partido. La Federación de Baloncesto del Principado de Asturias te recuerda. Tenemos que respetar a los jugadores y las jugadoras, a los entrenadores y a las entrenadoras, a los árbitros y a las árbitros, a los oficiales y a las oficiales de mesa, a los espectadores y a las espectadoras, y al personal encargado de la instalación. Vamos a aprender. Hacemos deporte. Mejoramos. ¡Hacemos puntos conmigo! ¡Mamá, Luis! Los entrenadores son los que mandan. Mamá, papá, no me deis instrucciones, que me ponéis nervioso. Todos somos deportistas. Todos somos miembros del mismo deporte. Debemos cuidar las instalaciones. No pagas tu frustración con el mobiliario. Romper, golpear, deteriorar no beneficia a nadie. Y puede tener consecuencias de responsabilidad civil. Si llegas una vez empezado el partido, trata de molestar lo menos posible hasta llegar a tu asiento. Todos y todas nos podemos equivocar, pero lo que no está justificado son...
los insultos de ningún tipo, todos los racistas y sexistas. Las faltas de respeto. Y los comportamientos violentos agresivos. Y las actitudes provocativas o retadoras. Como espectador, no pretendas ser el protagonista del espectáculo. No utilices lenguaje soez o malsonante. Ten buena educación. Y por último, mantener limpias las instalaciones. Usar las papeleras. Muchas gracias por involucraros y sumaros a la campaña de concienciación social Yo me comporto. ¿Y tú? Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. Encestando valores. Bienvenidos, bienvenidas. Dentro de unos minutos va a empezar el partido. La Federación de Baloncesto del Principado de Asturias te recuerda.
hemos venido a disfrutar y a pasar un buen rato. Tenemos que respetar a los jugadores y las jugadoras, a los entrenadores y a las entrenadoras, a los árbitros y a las árbitros, a los oficiales y a las oficiales de mesa, a los espectadores y a las espectadoras, y al personal encargado de la instalación. Vamos a aprender. Hacemos deporte. Mejoramos. ¡Hacemos muchos amigos! ¡Mamá, Luis! Los entrenadores son los que mandan. Mamá, papá, no me deis instrucciones, que me ponéis nervioso. Todos somos deportistas. Todos somos miembros del mismo deporte. Debemos cuidar las instalaciones. No pagas tu frustración con el mobiliario. Romper, golpear, deteriorar no beneficia a nadie. Y puede tener consecuencias de responsabilidad civil. Si llegas una vez empezado el partido, trata de molestar lo menos posible hasta llegar a tu asiento. Pero lo que no está justificado son... los insultos de ningún tipo, todos los racistas y sexistas. Las faltas de respeto. Y los comportamientos violentos agresivos. Y las actitudes provocativas o retadoras. Como espectador, no pretendas ser el protagonista del espectáculo. No utilices lenguaje soez o malsonante. Ten buena educación. Y por último, mantener limpias las instalaciones. Usar las papeleras. Muchas gracias por involucraros y sumaros a la campaña de concienciación social Yo me comporto, ¿y tú? Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. Encestando valores. Volvemos ya a este municipal de Pumarín, que poquito a poco se va llenando de espectadores. Han llegado los dos equipos finalistas, tanto el Alimerca de Baloncesto como el Real Grupo de Cultura Covadonga. Pero lo que nos ocupa, lo que nos interesa ahora mismo es cómo va esta semifinal, 48-30, en ventaja Alba Sanfer sobre Pumarín. Insiste Alba Sanfer con la zona bien rota ahora con una penetración. 48-32, primera jugada de esta segunda mitad. Jugando el conjunto de la Villa del Adelantado. Balón recuperado. Vemos ahora a Pumarín con otra agresividad, con otra imagen, con otras sensaciones. Supongo que, bueno, habrá habido bronca por parte de Alberto Carmona, activación, pero veremos qué soluciones encuentran para atacar la zona. Vemos que ahora los que están en zona o se asemeja mucho a una zona, es Pumarín también, duelo de zonas. Veremos cómo lo plantea cada equipo a lo largo de esta segunda mitad. Intentaba una penetración a canasta. Quizá el jugador más destacado de la primera mitad. Me equivocaba, es el número 11, Emilio García, que tendrá dos tiros libres. El primero adentro. 50 puntos en apenas 21 minutos de partido.
Y ahora sí, los 50 puntos, 50-34. Para los del Mundo Martín. Juega Pumarín. Viene ahora la espalda tomada por el pívot, que cede el balón a su compañero Jaime López, y dos puntos más. Vemos que ahora Sanfer está un poco más relajado a la hora de defender atrás, y Pumarín es todo lo contrario. En ataque está leyendo muy bien los espacios y está ganando las espaldas. Y bueno, veremos, vemos ahora que Sanfer sigue con el mismo ritmo anotador de este cuarto, ay, de la primera mitad, perdón. Y vamos a ver si son capaces de mantenerlo. Si son capaces de mantenerlo, probablemente tengan el partido bastante por la mano. Juega Pumarín. Se equivoca en el pase. Será saca de banda para Alba Sanfer. Cuando se han consumido apenas dos minutos de este tercer cuarto. Jugando ya Alba Sanfer. Emilio García. Sobre la esquina. Pierden el balón. Sale al contraataque Pumarín. Penetración sobre mano izquierda. A tabla. Son dos puntos. Y se detiene el juego por lesión de Saí Fernández. Un golpe en la cara, parece. Ya está el balón en movimiento. Buscando sobre la esquina, no se lo piensan. Y ahora no va. A correr Pumarín. Inversión de balón. Lanzamiento de Álvaro Pérez. Rebote ofensivo y hay falta personal. Serán dos tiros. Perdón, hay falta en ataque del número 33, Nelson Bantu. Sale de la presión Alba Sanfer. Rápido al aro, sobre mano derecha, tabla y fácil. Esas defensas a veces, sin estar tan activo atrás, te pueden castigar mucho, ¿no? Sí, estamos viendo por parte de los dos equipos ahora muchas imprecisiones atrás, pero no a nivel táctico, sino más de actitud, ¿no? De querer seguir en el partido, de querer lucharlo, de defender el close-out, el uno contra uno. Bueno, veremos a lo largo de este tercer cuarto y último a ver si son capaces de activarse, sobre todo Pumarín, o siguen con las mismas imprecisiones de esta primera parte, que por un momento hubo un espejismo ahí de un minuto y medio, sobre todo en ataque. Están intentando compartir más el balón, jugar un poco más alegre, más rápido, porque tienen la necesidad de hacerlo. Pero veremos cómo va sucediendo a lo largo de la segunda parte. Jugando Pumarín, moviendo el balón, 4 segundos en el reloj, tiene que lanzar, forzado. Y el balón que se pierde por línea de fondo. Nueva oportunidad para el conjunto que viste de este rosa fucsia. Vemos cómo están haciendo cara a cara, caja y uno, más o menos, con el número 4, Pedro Villena, ya que en la primera parte ha metido 5 triples y ha sido el máximo anotador de esa primera mitad. Y de momento ha tocado una o dos veces el balón, no más. Tiene otra situación interesante el número 16 de Sanfer, Hugo González, que es quien distribuye, pese a ser el hombre alto, es el que distribuye el juego, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, es como un poco ante Tomic, ¿no? Capaz de recibir en el poste alto, de jugar el short roll, ¿no? De recibir y lo primero que hace es mirar a los cortes de esquina, a sus compañeros solos. Es un jugador que incluso podría jugar de exterior perfectamente. Capaz de ir hacia el aro, capaz de tirar de fuera, con buenas manos. Un jugador que lo tiene
tiene muchas virtudes para poder jugar a esto. Pues convirtió los dos, el jugador de Albasanfer, y ataca Pumarín Círculo Gijón. Pierden el balón. Jugando Sanfer, hay falta personal, no, hay pasos. Cuando parecía que iba a sancionar, falta personal. Pitaron pasos. Para cabreo de algún que otro seguidor aquí que tenemos cerca. Bueno, yo creo que el cabreo no viene por los pasos, sino viene por esas acciones que últimamente vemos en partidos de baloncesto, incluso de alto nivel, que es esa decisión arbitral. Es esa decisión arbitral de dejar seguido el juego. Hubo como una falta ahí donde quiso parar el contraataque y apenas fue a balón. Debió pensar el árbitro, el jugador estaba muy solo, dejó seguir. Eso, obviamente, como diríamos, no es fútbol. Y no existe la ley de la ventaja, con lo cual hubiese sido antideportivo. El cabreo venía de esa acción. Y ahora de nuevo unos pasos sobre el ataque que intentaba Álvaro Pérez Muñoz progresar en la pintura de Alba Sanfer. Y hay tiempo muerto en pista, solicitado por Pumarín, con este 57-38, con 5-27 por jugar del tercer cuarto. ¡Música! Sí, ahora lo buscamos. Pues a ver si... ¿Cómo está Pumarín tratando de recortar la diferencia? Parcial 9-8 en este tercer cuarto, insuficiente para remontar, y se ha hecho daño Hugo González, parece que en la rodilla, en esa defensa. No es un golpe, un bocata. Sí, parece más que en la rodilla, parece que es un golpe en el muslo, sí. Y jugando ya, Adva Sanfer, subiendo el balón. Inversión rápida a la esquina. Bien defendido ahora. Tiene un hombre libre, intenta la personal. Le sale bien. Canasta para el 59-40. Son 19 de ventaja. Insiste en la zona. 3-2, variante táctica. Y a correr tras el rebote. 2-1. Intentó el pase por la espalda a su compañero. No salió, será jugada de fondo. Demasiado tarde a lo mejor. En ese caso es mejor ir hacia adentro. Y ya está. Jugando ya. Otra vez sobre la esquina, otra vez del sitio preferido de este equipo para anotar. Y otro triple. Este fondo, el año pasado, cuando yo entrenaba al cadete del OCD, si no nos lo comimos 20 veces, ninguna vez. Porque
lo tienen muy automatizado, lo tienen muy claro y sobre todo tienen claro para quién es. Y es para el jugador como Sisaí, que en estas situaciones suele fallar pocas. Contestó rápido Pumarín con canasta y 2 más 1. De Ander Amayud, que va a tratar de convertir el tiro libre. Son 20 de ventaja para Alba Sanfer. Lanzamiento libre que no va. Y será balón para Alba Sanfer, que poquito a poco se está haciendo con... Bueno, lleva un rato siendo dueño del partido y el transcurso de los minutos juegan en su favor. Balón interior. Tiene un hombre en la esquina, pero se lo deja por el camino. Y ahora intenta salir. Pumarín pierde el balón. 3 para 2 de 3. No va al hierro. Buen rebote ahora de los gijoneses. Se equivoca. Pisó la lateral Martín Muñiz. Y de nuevo, le está costando a Pumarín elaborar ataques. Sí, le está costando y además ahora Sanfer vuelve a su máxima diferencia del partido, 20 puntos. Y ahora ya queda menos para que finalice el partido, cada vez va quedando menos. Y vemos que siguen defendiendo en zona, agresivos. Mira, ahora, por ejemplo, con falta de cuerpo. No se están... Van 20 arriba, pero no se encogen. No quieren más. Y Pumarín, como Dios, es cómodo. No, sin intentar jugar tan rápido, sin buscar algo diferente que les pueda sorprender un poco, que les pueda hacer sorprender un poco. Bueno, la falta fue dura con el cuerpo, abajo. Pero dio un falta de tiro. Una extra acción de tiro. Ahí va con el primero. Y adentro. El segundo al hierro. Rebote en ataque. Comienza el ataque Pumarín. Intenta ceder el balón al interior. Se le escapa. Y ahora salva. Quien quiere correr. Hay falta personal. Protestada por los jugadores. De ahí lanza Pumarín. Círculo Gijón. Cuando regresa al partido Pedro Viena, que ya está con el balón. Es a 1-3-1. Pedro Viena de 3. Pedro Viena que no falla. Es increíble lo de este chico. La decisión que tiene. Acaba de entrar en pista, sigue con confianza. Sus compañeros lo buscan y acaba tirando de 7 metros para meter otro triple y dar aún más respiro al equipo, más ventaja en el marcador. Y otra vez que corren en contraataque. Ya está solo en la esquina para tirar de 3. Se le sale de dentro. Y hay falta personal sobre Hugo González, que tendrá los tiros libres. La verdad que son esas cosas, cuando te salen bien en la pista disfrutas mucho, ¿no? Salir del banquillo, que te den el primer balón y encontrar un poquito de espacio y sin pensar, anotar. Esta mañana un amigo mío en el partido del Leporo le pasó lo mismo. Que salió del banquillo, tiró y la primera vez metió. Eso a veces es tener mucha confianza en uno mismo. Está hablando de Robert Cosials. Allá va Hugo con lanzamiento libre. Al hierro. Pero hay rebote ofensivo de Basanfer. Otra vez a la esquina. Esta vez es de 2. Al hierro. Buen rebote ofensivo. Mucha actividad en el rebote por parte de Alba Sanfer, que le está permitiendo tener segundas opciones cuando ahora hay pasos. Ese rebote ofensivo también, ¿no? Un arma importante de los equipos. Sobre todo Hugo ahora está
aprovechando que hay muchos espacios para poder entrar en el rebote ofensivo, sobre todo de fuera hacia adentro, y está sacando posiciones nuevas para su equipo, que cada vez que coge el rebote el reloj va a 14, y eso es lo que les interesa ahora mismo para que el tiempo pase. Lo intenta Bumarín, se deja el balón por el camino. Y el entrenador de Sanfer sigue pidiendo ritmo, sigue pidiendo correr. Inversión de balón. Pase arriesgado. Y ahora quien quiere correr es Pumarín. Álvaro Pérez. Balón hacia atrás. Nelson. Pérez. Finta. Se va el triple de tres. Bonita la finta, bonito lanzamiento. No tuvo fortuna. Aún así, será balón para Pumarín. Jugando de fondo, se va sobre el aro y ahora sí consigue canasta de dos. 6-5-4-5 y hay pasos de salida por parte de Basanfer. Y cambio. Vemos otra vez ahí Álvaro Pérez con el balón, buscando espacio para Mahut. Sigue Pumarín sin tener acierto desde la línea de tres durante todo el partido. Empezaron nada, con dos triples de Álvaro Pérez y nada más. Y ahora vemos cómo le están permitiendo dejar correr a Sanfer y ellos no paran de intentarlo. Pero ahora a lo mejor ya debería ser momento para renunciar a esas acciones. Y en lugar de tener el balón en la mano 10 segundos, que lo tuvieran 20, por ejemplo, para ya poder ir haciéndose dueños del partido, que aún queda bastante. Pues ya, balón precisamente para Ander Ayud. Penetra Álvaro Pérez. No, perdón. Miguel Menéndez, que falla. Cuando Hugo, coast to coast, intentaba el mate. Podía haber sido la jugada del partido. Y ahora contesta rápido Álvaro Pérez con dos puntos. Juega ya Alba Sanfer. A la esquina. Bien punteado el tiro. Ahora sobreayudan con dos. Lanzamientos de otro lado y adentro. Emilio García de tres. Persiste esa zona 2-3 por parte de Alba Sanfer. Bien atacada ahora, rompiendo a su par, pero no entra. Sale Hugo. Lanzamiento de tres, Emilio otra vez al hierro. Inversión de balón por parte de Pumarín, haciendo desde la esquina y tampoco. Y a correr otra vez. Último segundo. Y al tablero, y con este 68-47 finalizamos el tercer cuarto en la definición del tercer y cuarto puesto del Campeonato de Asturias Junior Masculino de Baloncesto. Repasamos estadísticas otra vez del al finalizar el tercer cuarto por parte de Atba Sanfer, dos jugadores muy destacados, podríamos decir los dos killers del equipo. Pedro Villena con 20 puntos, 6 de 10 en triples, para un total de 13 de valoración. E Isaí Fernández.
Comienza ya el último cuarto de este partido por el bronce entre Alba Sanfer. Ahí va Hugo, con decisión al aro. No consiguió lo que pretendía. Y ya juega Pumarín, que tiene que correr mucho, tiene que remar. Pero le está costando. Y al contragolpe, Alba Sanfer, que no consigue concretar. Tratan de jugar rápido y hay falta personal. Balón de fondo. A ver si repiten la jugada de antes. No, han cambiado el fondo. Ah, no, lo han cambiado. Repiten. Mismo fondo. Y otra vez el balón que se queda enganchado entre el soporte del aro y el tablero. Y la flecha que favorece a Pumarín, que ya juega Miguel Menéndez con la bola. Por la izquierda. Otra vez Miguel Menéndez. Sobre esa zona, la que se han estrellado durante mucha parte del partido. Ahora sí. Por elevación. Dos puntos. Juega Adua. Hay falta personal. Levantaba la bola. No entró. Y serán dos tiros libres para Emilio García. Emilio con el primero adentro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete botes. La levanta y adentro también. Jugando Pumarín. Álvaro Pérez para Ander. Ander en solitario. Bien parado. De tres. Al hierro, rebote ofensivo. Intentaba lanzamiento complicado el jugador del Círculo Gijón. Pumarín Círculo Gijón no lo consiguió. Y ahora tenemos acción muy precipitada por parte de Alba Sanfer ahora, donde tendrían que ya ahora sí empezar a parar el partido, jugar más largo y a buscar situaciones de tiros cómodos, aprovechando que están teniendo mucho acierto desde la línea de tres. Otra vez Emilio en el individual. Había anotado antes Pumarín. Solo, Ander solo, de dos, no va. Y ya empiezan a pedir lo que tú dices, la grada. Un poquito de calma a sus jugadores. La parroquia vilesina, buen pase, sin mirar que se le escapó a Diego Torres. Cambios en Alba Sanfer. Que secar un poquito la pista. Con el calor que tenemos hoy aquí, es raro que no haya tenido que secarse más veces la pista. Y mira que están las cuatro puertas del pabellón abiertas para que ventile, pero aún así sigue haciendo calor. Efectivamente. Jugando Pumarín. Sobre el poste medio, inversión de balón, lanzamiento de tres y adentro. Ahora sí, David Sanjurjo de tres para el 70-54. Y ahora da la réplica
Sanfer sin éxito, rebote ofensivo, se va hacia adentro, otra vez hacia afuera y a empezar y a ordenar. Tres en el reloj de posesión, se deja el balón por el camino y ahora corre Pumarín. Les frenan bien. Cambia balón, Sanjurjo de nuevo. Adentro. Dos triples consecutivos para Pumarín, que levanta a sus aficionados. Ya es un 70-57. Han reducido la renta, que llegó a ser de 20 puntos, a tan solo 13. Y recuperan el balón. Dos para dos. Álvaro Pérez. Para Miguel Menéndez. Sanjurjo, Menéndez. Pérez. Que amaga con el triple. Ahora sí. Lo hace su compañero. Lanzamiento de tres. Y se sale. 70-57, 6-15 en el reloj. Y el partido que se aprieta. Sí, la verdad es que ahora Pumarín ha buscado un jugador con mucho talento, como es Sanjurjo, que bueno, es jugador cadete. Y ahora vemos cómo recibe la técnica el entrenador de Pumarín, Alberto Carmona, por sus reiteradas protestas durante todo el partido. Pues tendrá un lanzamiento por esa falta técnica y después posesión por la falta cometida con anterioridad. Pues en este momento importante del partido, cuando has ido ganando de 20, que ves que se acercan al marcador, que tienes que seguir remando. Sí, sí, tienes que seguir remando. Jugar al baloncesto que has jugado durante todo el partido, con un poco más de paciencia, pero no dejar de jugar a lo tuyo. Tienes el partido por la mano, a falta de 6 minutos para el final, y no tienen que dejar de hacer su juego por dos triples que les meta el equipo rival. Anotó Hugo Martín el tiro libre de la técnica y ya juega Alba Sanfer. Sobre recuperación de Sanjurjo. Y ya juega Pumarín. Se pierde el balón. Intenta salir Alba Sanfer. Hay falta personal del número 26, Miguel Menéndez. Cuarta falta en este cuarto. También se nota que han subido líneas y que han mejorado la intensidad defensiva para esas cuatro faltas. Ha entrado un bonus a falta de 6 minutos para, bueno, 5:44 para acabar el encuentro, para acabar el cuarto. En cambio, Alba Sanfer con cero faltas, donde no necesita tanta intensidad por la situación que está en el marcador ahora mismo. Jugaba Sanfer, no convirtió su lanzamiento sobre tabla. Aún así, el rechace favorece al cuadro avilesino. Que tendrá 13 segundos para jugar. El balón interior. Lanzamientos de la esquina de 3, no va. Y ahora corre Pumarín y hay falta personal. Protestada por el banquillo de Pumarín por considerarla falta antideportiva. Jugando Pumarín. La tiene Ander. De finta. La deja bien para su interior. Nelson Bantú, que no consigue anotar. Desde la esquina otra vez, Sanfer. Se salió de dentro. Rebote ofensivo, dos más. ...7-3, 5-7... dentro de los últimos 5 minutos de partido. Mueve el balón Pumarín para tratar de romper esta zona. Lanzamiento de 3. Lo consigue Álvaro Pérez. Y vuelve a esos 13 puntos de desventaja.
Jugando Sanfer. Subiendo líneas Pumarín en defensa. Un Pumarín muy agresivo, donde lo podría haber sido durante más tramos del partido. Canasta de Alba Sanfer. 75-60, vuelven a los 15 de ventaja y decide parar el partido Alberto Carmona. Con balón para Pumarín. Pérez. Para Ander. En la esquina. Una zona muy pasiva donde han dejado dos penetraciones. Donde han dejado dos penetraciones seguidas. Y buena canasta. Ah, buena situación ahora de Miguel Menéndez ahí jugando un buen uno contra uno. Y vemos ahora que al ser falta de Pumarín. Va a tener dos tiros libres Sanfer, pero antes hay tiempo muerto solicitado por el entrenador de Sanfer. Pues nos vamos. Con lanzamientos libres. Para Martín Muñiz. Joder, estaba viendo el 10. Te juro que me tengo que poner gafas. Para Pelayo García, que convierte el primero. El segundo no. Luchaba el rebote ofensivo, pero se lo queda Pumarín. Trataba la penetración.
Hay falta abajo. Pues van a ser tiros. Acción protestada por el entrenador de la Sanfer, Edmundo Martín. Con un poco de razón, digamos. Al final lo interpreta el árbitro y el árbitro se interpreta que está dando los dos pasos y yendo hacia arriba. Son dos tiros. Si interpretas lo contrario, pues sería abajo. Allá va con el primero. Al hierro y adentro. Miguel Menéndez con el segundo. También adentro. Presiona toda cancha Pumarín. Se deshace bien Hugo de esa presión. Ese 2 contra 1. Lanzamiento triple. Que no va. Todo con el soporte de la canasta. Y es balón para Pumarín. Que aún le quedan fuerzas para intentar la remontada en estos 3 minutos 24 segundos que faltan para acabar el partido con el 76-64 en el marcador. Jugando Pumarín, que no encuentra posición clara de tiro. 4 segundos en el reloj. Punteado ese lanzamiento, se hace con el rebote ofensivo. Viene el corte hacia canasta. Y sancionan con falta. Esa acción de Sanjurjo cuando iba al aro. El jugador Avilesino cree que ha puesto un tapón. El árbitro cree que ha sido falta. Sí, puede bajar el brazo y puede interferir en el tiro sin, tocando la mano previamente antes del balón, con lo cual son dos tiros para Pumarín. Erró el primero. El segundo adentro. Jugando Sanfer Adva, que pasa en medio campo ya. Hombre libre en la esquina. Lanzamiento de tres. Adentro. 79-65. Recupera 14 puntos de ventaja. Falta 2:40 para el final. Y su entrenador pide mucha más defensa, más actividad. Como presiona el balón, que es de donde ellos sacan ventaja, de los unos contra unos. Lanzamiento triple. Recoge su propio rebote. No va el balón. Decía Sadri. No, Pumarín ahora está sacando muchas ventajas de los unos contra unos, ya que tienen ventajas de manejo de balón y jugadores con mucha calidad. Por eso Edmundo pedía que el equipo apretase y fuese más agresivo al balón. Carrusel de cambios en ambos equipos. Serán los lanzamientos para Pelayo García. Ahí va con el primero. Adentro. El segundo al hierro. Rebote para Pumarín. Sanjurjo. Balón para Pérez de tres, adentro. Contesta el triple anterior de Alba Sanfer con otro triple. Y la diferencia en 12. Ahora vemos que el arbitraje vuelve a permitir muchos contactos. Pumarín con necesidad de apretar. Bueno, ahora un contacto bastante claro que tuvo que pitar. Pero bueno, Pumarín no le queda otra que apretar, que arriesgar. Y si le pitan falta, se la pitaron.
Pumarín en bonus. Alba Sanfer todavía tiene dos faltas por hacer. No, una falta por hacer, perdón. Que a esta altura del partido puede influir un poco en alguna situación táctica que se pueda dar en un momento de marcador apretado. Bueno, puedes ser más agresivo al balón y puedes no permitir tiros en tres fáciles, por ejemplo, o penetraciones fáciles donde ellos puedan tener un tiro cómodo, puedes pararlo antes. Falló el primero. El segundo también. 80-68 dentro de los dos últimos minutos. Lanzamiento de tres, no, amagó, pero perdió la pelota. Ese pase no fue bueno. Y si Alba Sanfer tiene un poquito de acierto, como ahora, que anota de dos. Para el 82-68 más 14, un minuto y medio, tiempo muerto de Pumarín. Porque ve que... Juega ya Pumarín. Miguel Menéndez buscando un compañero. Pisó la banda. Ander Añud. Recupera la pelota Alba Sanfer. Y tiempo muerto otra vez en cancha.
volvemos a este tiempo muerto. Elige sacar en pista de ataque el conjunto avilesino, cuando quizás se podía haber sacado en pista propia para gastar más segundos. Tener más el control del partido aún, poder, claro, poder controlar y tener 24 segundos de posesión completos. Pero bueno, ya vimos que no les dio tiempo a nada, que en tan solo 2 segundos Marín cometió la falta. Aún así, sacó la falta, corrió poquito el reloj. Adentro el primero, Emilio García. El segundo también, con un poquito más de suspense. Ya juega Pomarín, que tiene que correr. Ander hacia adentro. No entra ese balón, se le escapa. Sanfer. Será balón para el conjunto avilesino. Buen balón al espacio. Intentan mantenerlo, consigue. Su compañero recoge el rebote y hay falta personal. Ha intentado 2 veces conseguir un mate en este partido. Sin fortuna. Vemos ahora cambios ya de reconocimiento. Sanfer sentó a sus dos jugadores importantes, como son Pedro y Hugo, para que la afición les aplauda, y Pumarín lo mismo con cuatro jugadores que participaron casi todo el encuentro. También han sido sustituidos. Falló los tiros libres, pero recuperó el rebote ofensivo el equipo avilesino. Dentro del último minuto ya. Lanzamiento de 3, no va. Juega Pumarín. 8-4-6-8 en el marcador. Hay falta personal sobre Álvaro Pérez. Lanzamientos libres para círculo, para Pumarín, círculo Gijón. Lo falla. Pisó la línea de fondo. Y será bola para Alba Sanfer, que se va a hacer con el tercer puesto en este campeonato junior de baloncesto de la Federación del Principado de Baloncesto del Principado de Asturias. Lanzamiento de 3, no va. Quedan 25 segundos en el reloj. 84-69. Jugando círculo, la última posesión, la pierde. Yo creo que está ya, ni se va a jugar. Bueno, va a presionar a toda la pista Pumarín. Y Diego Torre con el balón. Quedan 4, 3, 2. Y final del partido. Alba Sanfer, 84. Y lanza Pumarín, círculo Gijón, 69. Tercer y cuarto clasificado respectivamente
de esta final a 4 junior organizada por el Alimerca Oviedo Baloncesto. Precisamente, Alimerca Oviedo Baloncesto y Real Grupo Cultura Covadonga disputarán en apenas media hora el partido por el título. Les dejamos en manos de nuestros compañeros. Adrián Martín, un placer, sé que sigues aquí. Bueno, muchas gracias y ahora viviremos la final, a ver qué se cuece. Por mi parte, esto ha sido todo, nos vemos en unos minutos, gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Dentro de unos minutos va a empezar el partido. La Federación de Baloncesto del Principado de Asturias te recuerda. ¡Hemos venido a disfrutar y pasar un buen rato! Tenemos que respetar a los jugadores y las jugadoras, a los entrenadores y a las entrenadoras, a los árbitros y a las árbitros, a los oficiales y a las oficiales de mesa, a los espectadores y a las espectadoras y al personal encargado de la instalación. Vamos a aprender. Hacemos deporte. Mejoramos. ¡Hacemos muchos amigos! ¡Mamá, Luis! Los entrenadores son los que mandan. Mamá, papá, no hay instrucciones que me ponéis nervioso. Todos somos deportistas. Todos somos miembros del mismo deporte. Debemos cuidar las instalaciones. No pagas tu frustración con el mobiliario. Romper, golpear, deteriorar no beneficia a nadie. Y puede tener consecuencias de responsabilidad civil. Si llegas una vez empezado el partido, trata de molestar lo menos posible hasta llegar a tu asiento. Todos y todas nos podemos equivocar, pero lo que no está justificado son... los insultos de ningún tipo, todos los racistas y sexistas. Las faltas de respeto. Y los comportamientos violentos agresivos. Y las actitudes provocativas o retadoras. Como espectador, no pretendas ser el protagonista del espectáculo. No utilices lenguaje soez o malsonante. Ten buena educación. Y por último, mantener limpias las instalaciones. Usar las papeleras. Muchas gracias por involucraros y sumaros a la campaña de concienciación social Yo me comporto, ¿y tú? Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, encestando valores.